Conectan Turri. Por ¡Ay, fin. la Turri! Casi que no la logramos. Yo pienso que era la Además, yo te final. estaba ¿Cómo buscando por estás? Turri, yo no te estaba buscando por tu empresa. Entonces, Ah, sabes que es yo pues que no yo veo a la Turri. siempre, bueno, es que yo tengo esa cuenta Turri que es la que manejo, pero esa cuenta casi que es de mis gatos. Tengo tantos y No, los Turri, ¿sabes qué subo es? y los subo Conectan en esa cuenta. Ay, Turri. por fin, ¡Ay, esa es la mi cuenta personal. Turri! Casi que no la logramos. Yo pienso que Bueno, era la final. mi Turri, ¿tienes un retorno? Si puedes bajarle un poquitico a tu volumen. Tranquila, tómate el tiempo para organizarlo. Turri. Listo. Listo. Bueno, ¿cómo vas, Turri? ¿Cómo has estado? Ahora sí, todo bien. Ya no tenemos retorno, ya no tenemos nada, ya estamos como debemos estar. Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado estos días, Turri? Pues Juanpa, nos cogió por sorpresa, ¿cierto? Esto ha sido todo muy difícil. Digamos que yo tenía proyectos como para cine y estaba negociando cosas y este tipo, y se cayó todo. Y esto fue como, wow, ¿y ahora qué hacemos? Pero bueno, no la hemos pasado tan mal. En realidad, te cuento, me puse a cocinar Me y estoy dijiste haciendo ayer. cositas Qué deliciosas. rico. ¿Estás en Bogotá? ¿En dónde Sí. estás? Estoy en Bogotá, en mi casita, con mis hijos. Qué bueno. Bueno, pues Turri, gracias por aceptar la invitación, por sumarte a esta cadena de personas que con experiencias enriquecedoras, todo mi cariño y respeto, porque además eres una gran, gran, gran mujer y gran persona, tanto en lo personal como en lo profesional. Muchas Yo tengo muchas experiencias muy lindas con la Turri en mis castings, corriendo, Turri, sálvame, ayúdame con esto, y siempre estábamos ahí como en el día a día. Pues Turri, la idea es hablar un poco de tu experiencia y contarle un poco a los actores, porque me habían pedido mucho alguien que conociera el tema del maquillaje para casting y cómo es el tema cuando están rodando. Entonces, voy a empezar haciéndote unas preguntas, ¿te parece? Me parece, acá Vale, está. bien. Súper. Muchas Bueno, has gracias, trabajado en la Juanpa. gran mayoría de proyectos importantes que se han rodado en Colombia, internacionales y nacionales. Creo que los actores más importantes han pasado por tus manos. ¿Cómo lograste esto y cómo has llegado hasta ese punto? Bueno, Juanpa, la carrera mía es muy larga. A este punto yo ya llevo, no sé, 37, 38 años trabajando, muchos, muchos, muchos años. Yo empecé trabajando como asistente de maquillaje para comerciales, luego me volví maquilladora de comerciales, empecé a hacer videos musicales de los actores, de los cantantes, perdón, más reconocidos. Yo fui la maquilladora de Carlos Vives, la de Kabah, la de Juanes, la de cada cantante que llegaba a Colombia me llamaban para esto. Cuando yo supe que iban a hacer Rosario Tijeras acá en Colombia, se lo lancé al universo. Yo dije, güey madre, yo quiero hacer ese proyecto. Yo nunca había hecho una película, pero yo dije, pero La yo quiero hacer película. ese proyecto. Claro, la película. Entonces, se lo lancé al universo y el universo me respondió con una llamada telefónica de los productores diciéndome que querían hablar conmigo. Y yo no lo podía creer. Y yo dije, bueno, fui y me senté frente a Emilio Maillet y todos estos gigantes mexicanos que me dijeron, ¿cómo estás? Y yo le dije, muy bien, gracias, señor. Y me dijo, ¿qué experiencia tienes en cine? Le dije, ninguna. Me dijo, ninguna. Le dije, no, yo no he hecho cine. Yo llevo una carrera larga trabajando con cantantes, yo he trabajado con actrices, pero digamos como en fotos de revistas y este tipo de cosas, pero no, yo no he hecho cine, pero quiero hacer. Entonces me dijo, perfecto. ¿Y qué me propones? Le dije, le propongo que me preste un guión. Yo le hago un diseño de sus personajes. Y si a usted le gusta, me contrata. Y si no le gusta, pues yo le voy a agradecer infinitamente que me haya dado la oportunidad. Y así empecé. A Emilio le encantó la propuesta que le hice para la película.
Y esta fue de mis amores, la película que más amo en la vida, porque fue la que me lanzó, digamos, la que me catapultó en este mundo, ¿cierto? Yo había hecho cortos y cositas así, pero nunca una película grande como fue Rosario Tijeras. Amé hacerla, fue una experiencia increíble, cometí muchos errores, obviamente, porque pues era la primera que hacía, pero digamos que la producción mexicana se portó muy bien conmigo y me dieron un apoyo inmenso, sabiendo que pues yo no tenía la experiencia, pero fue increíble. De allí, el productor quedó muy contento con mi trabajo y él mismo me llevó a hacer otra película en México y otra película en Brasil. Cuando llegó la serie Mental de Fox a Colombia, en donde tú estabas, Samuel Duque me llamó y me dijo: la única persona a la que yo le entregaría un proyecto como este es a ti, Turri. ¿Lo quieres tomar? Le dije: pues Samuelito, yo nunca he hecho televisión, pero hágale, yo me digo. Y me metí en ese proyecto, y tú te acuerdas, qué vaca sí. loca tan miedosa sí. que fue Mental. Sí. Pero digamos que Mental fue una escuela impresionante, ¿cierto? Entre aprender a manejar tiempos de televisión, aprender a hacer juntas por Skype para poder producir el siguiente capítulo, y esta cantidad de actores que entraban y salían, entraban y salían, entraban y salían, entraban y salían, y tener que estarle al ritmo entre lo que se estaba rodando y lo que se tenía que rodar, mira, eso fue un máster absolutamente impresionante el que yo hice con esa serie. Y le agradezco infinitamente a Samuel Duque y a Fox Telecolombia que me hayan dado esa oportunidad, porque llegué muy lejos, muy lejos. Digamos que Mental me abrió también un camino dentro de Los Ángeles, en donde mucha gente de allá, cuando vio la serie, me escribió a felicitarme y a decirme que qué buen trabajo el que había hecho. Y de ahí empezaron a venir películas americanas a Colombia, y pues por una u otra razón, los productores siempre me llamaban y me decían que me querían entrevistar a mí como diseñadora de maquillaje, y bueno, no los cogí todos, pero bastantes. Turri, ¿qué hace un diseñador de maquillaje? Bueno, el diseñador de maquillaje básicamente es el encargado de darle el carácter al personaje, ¿cierto? A ti te entregan un guión, tú lo lees, y tú ves que ese personaje es o un ejecutivo, o un trabajador del campo, o era rico y se volvió pobre, o iba en el carro y se accidentó, o tenía una vida doble, o, ¿me entiendes? Es decir, pasan tantas historias en la vida que tú no sabes cuál de todas es la que más te gusta, ¿cierto? A ti te entregan esa historia en donde un personaje tiene una vida completa, ¿cierto? Desde el día en que arranca la película hasta el día que se termina, haz de cuenta que pasan 50, 40, 30 o 60 días dramáticos de la historia de este personaje y de los demás personajes dentro de un guión, ¿cierto? Y tú tienes que darle la vida a este personaje dentro de las características que te pide el guión. ¿Me hago entender? ¿Es uh-huh. claro para la gente esto? Ok. Cuando yo hago esta propuesta generalmente al director y al production designer, ¿cierto? Le digo: mira, yo veo que este personaje puede ser así, este así, este así. Generalmente pido que me manden fotos del casting aprobado para yo ir estudiando la fisionomía del personaje, para saber si lo tengo que envejecer, si hay que hacerle color, si tengo que ponerle barba o bigote, si tengo que ponerle una peluca, si tengo que... Es decir, son muchas las cosas que hay que estudiar dentro de, digamos, el carácter de un personaje para poderlo hacer ver real. Ok. Turri, un actor debería saber qué tipo de maquillaje debe utilizar en una grabación o en un casting. Es decir, además de todo lo que tienen que saber, también tienen que saber qué tipo de maquillaje utilizar. No, pues yo no creo que eso sea necesario. Para eso tiene el diseñador de maquillaje, ¿cierto? Para mí sí es muy válido y muy importante que yo le presente al actor lo que yo creo que él debe ser y que lleguemos a un acuerdo entre él y yo, porque él seguramente también ha estudiado su personaje y sabe cómo quisiera verlo, ¿cierto? Entonces, para mí sí es muy importante que el actor me diga. Entonces, yo tengo esta entrevista con el director y en las pruebas de casting
o yo pido los teléfonos de los actores. Ya hoy en día soy mucho más tranquila para todo. Digo, dame el teléfono del actor que necesito hablar con él para saber cómo claro. vamos a hacer esto. O dame el teléfono que quiero ir a probarle una peluca. O bla, bla, bla. ¿Sí me entiendes? O sea, yo trato con él y yo tengo muchos personajes que han sido reacios a ciertos cambios y que después los han amado. Y me imagino que en esas charlas hablarán, pues no sé, de cuidados del, bueno, el tipo de piel que tiene esa persona, ¿no? El tema del cabello, por los tintes, por todas las cosas que les hacen, ¿no? ¿Conoces un poco la historia de...? Sí, un poco. Digamos que dentro de lo que es un actor es un ser humano, obviamente, que puede tener un problema de piel, que puede ser alérgico a algo, que puede que no le gusten ciertas cosas, que puede que haya tenido experiencias anteriores malucas con maquillajes y entonces se enamoró de una marca que le está funcionando perfectamente y prefiere que lo trabajen con esa marca. Bueno, este tipo de cosas, ¿cierto? Que les da un poco de miedo este tipo de cambios, sobre todo si les hablas de cambios de color de pelo o cambios de este tipo de cosas. Y hay muchos que les incomoda cuando les dices que tienen que usar peluca o tienen que usar barba. ¿Por qué? Pues porque es un prostético que seguramente es incómodo de llevar. Yo que he practicado en mi cara, sé que llevar cosas pegadas a la cara, pues no es fácil, ¿cierto? Pero si eso le ayuda a su personaje, digamos que si la historia me da el tiempo de que, digamos, el personaje se pueda dejar crecer la barba, pero eso es casi imposible porque tú sabes que las historias nunca se ruedan en días dramáticos, sino que pasan de un capítulo, se devuelven y bla, bla, bla. Entonces, llevar las continuidades de las barbas es muy difícil, ¿cierto? Ya. Entonces, pues, bueno, son ese tipo de cosas. Turri, un segundo desconecto. Dale tranquila, dale tranquila. Tranquila. Listo, perdón. Ya. Turri, ¿está mal llevar su maquillaje y pedir que se lo apliquen o un actor debe dejarse aplicar lo que quiera en una producción? Te lo pregunto por los actores que se maquillan ellos solos. Bueno, yo, y esta es una opinión muy personal y no me quiero meter pues en la vida de nadie, ¿cierto? Yo creo que eso es un poco de desconfianza del actor con la persona que lo está maquillando, ¿cierto? Yo pienso que si yo llego y tengo esta reunión previa con el actor y le hago una prueba de maquillaje y él ya me habla de lo que le gusta, pues yo debo llegar al set con las cosas que él me pidió. Si yo considero que lo que él quiere usar sirve para la producción, ¿cierto? Estos actores que llegan a mis manos son actores con mucha experiencia. Han trabajado en millones de películas de Hollywood y pues obviamente la tienen clara con sus cosas. Yo puedo presentarles opciones diferentes, pero tengo que también saberles vender opciones diferentes para que no pongan problema con lo que voy a usar con ellos, ¿cierto? Pero si hay una actriz, por decir, que viene únicamente por 2 capítulos y trae su maquillaje, pues yo la dejo que use su maquillaje, yo la maquillo con su maquillaje, no tengo ningún problema. Okay. ¿Cuáles son, hablando un poco de eso, cuáles son los problemas más comunes o recurrentes con los que te puedes encontrar cuando estás rodando un proyecto? Al trabajar con un actor, que no te compre una propuesta. Son muchos. Esto es un cuéntanos tema. Cuéntanos, Turri. No digas nombres, tranquila. El trabajo del maquillador es un trabajo demasiado ligado íntimamente con el actor, ¿me entiendes? Yo no lo trabajo a una distancia. Ahora nos va a tocar trabajarlo a una distancia, con careta y con todo. Pero claro, digamos que en cuanto al tema, hasta el día que empezó esto, la distancia que tú tienes con un actor es mínima. Claro. ¿Por qué? Porque tú lo tienes sentado acá y te le paras de frente y lo tocas con tus manos. Y el tiempo que están juntos. Y es un tiempo importantísimo el que uno está sentado con ese personaje frente a uno. Y hay quien mama gallo, y hay quien no le gusta que haya música, y hay algunos que prefieren que pasar las líneas con otro actor mientras están en maquillaje. O sea, pasan muchas cosas. El camión de maquillaje es como un sitio otro donde mundo, otro mundo paralelo. Exacto. Exacto. Yo por eso he hecho en mis camiones de maquillaje todo un mundo para ellos. Yo les tengo una tetera para que se hagan té, una cafetera para que se hagan café,
les dejo chicles, les dejo nueces, les ofrezco cositas, ¿cierto? Para que se sientan cómodos. ¿Qué quieres? ¿Te hago un cafecito? ¿Te quieres sentar? ¿Te provoca algo? No, ok. Ese tipo de cosas, pues es algo que hace que el actor se sienta cómodo dentro del camión de maquillaje. Coqueterías que hacen que uno se los conquiste. Sí, no, no, y además es que es mucho tiempo sentados ahí, o sea, sí. Los actores tienen que esperar mucho tiempo. Ellos pasan demasiado tiempo en las manos de uno, porque es que no solo el tiempo que están sentados en el camión, es que uno está encima de ellos para retoques todo el tiempo en el set. Y claro. Claro, y acaban el tiempo del almuerzo y uno ya está por el radio. Mándenme actores al camión para retoque. Uno ya está claro. Para que le devuelvan los actores al camión. Y cuando se van, uno tiene que desmaquillarlos. Es decir, ellos pasan un tiempo demasiado importante con su equipo de maquillaje. Me preguntaban ahora, ¿cómo es la relación o cómo los parámetros de trabajo con el director de fotografía y los directores de arte de un proyecto? Ah, okay. Me imagino que también hay coordinación en cuanto a la historia. Digamos que el production designer o director de arte de un proyecto es el dueño de la estética, digamos, del proyecto, ¿cierto? Obviamente, hablado con el director también. Para mí es muy importante que el director de arte me muestre la paleta de color, que esté de acuerdo con las cosas que estamos hablando, pero digamos que dentro de los proyectos míos, realmente, quien me ha dado pautas para cambios o para cosas ha sido el director, nunca el production designer, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque el director finalmente sabe cómo quiere ver al actor. Y yo soy una persona súper responsable con este tipo de cosas, es decir, yo no dejo que un actor, así me presionen por el radio, salga mientras no lo he terminado. Yo sé que debo respetar unos tiempos, pero digamos que los tiempos de producción son una cosa bien compleja que ahora la hablamos. Y siempre voy al set con el actor para que el director lo mire, lo miro yo por cámara, si yo veo algo, le digo al director de fotografía, tiene un barrito, yo se lo tapé, pero tiene un volumen, ¿me puedes ayudar con eso? O el director de fotografía me manda a llamar por el radio, Turri, tiene mucho brillo. Entonces le digo, ok, para y lo matizo un poquito, pero en realidad yo lo quiero brillante, no te lo voy a matizar mucho, me parece que esta es una escena donde debe estar brillante. Son todos tipos de acuerdos que mientras tú tengas claro cuál es tu trabajo, tú eres capaz de defender lo tuyo con el director, con el fotógrafo, con el production designer, con el productor, es decir, lo importante es uno tener claro el puesto que está ocupando y el por qué lo está ocupando, ¿cierto? Yo tengo claro que quiero que mi actor se vea sudando porque está en una situación de estrés, porque lo pillaron en un mal negocio, porque llegó a la casa mamado después de trabajar 40 horas, porque, ¿me entiendes? O sea, son demasiadas situaciones. Si yo considero que el actor debe llevar un poquito de brillo, pues debe llevar un poquito de brillo. Yo le quito un poquito si a fotografía le parece que se le está estallando demasiado. Los otros que me hablan mucho, digamos, por el radio, son los de IT, ¿cierto? Ellos también me llaman y me dicen, Turri, tiene demasiado brillo en el entrecejo, tiene demasiado brillo en la punta de la nariz, tiene demasiado brillo en la cumbamba. Entonces, digamos que uno trata de mediar ahí con los gustos de todos, pero defendiendo lo tuyo, ¿cierto? Yo le quito y tiene un poquito, que ser para el actor también muy... Para el actor tiene que ser muy... El fotógrafo dice esto, ok, ¿no? Maquillaje dice esto, ok. El director dice esto, ok. Hagan algo, ¿no? Pero sabes que yo no sé si, o sea, ¿a qué le atribuyo yo el feeling que yo le genero a los actores, que yo realmente nunca tengo problemas con ellos. Yo pues me siento de verdad feliz de saber que no es que nunca haya tenido ni un senior no con un actor, obviamente los he tenido, pero en realidad ellos creen en mi trabajo, creen en lo que estoy haciendo y ellos ven que yo soy súper exigente con mis asistentes, que yo soy súper exigente con que estén pendientes de tal cosa, que ven que yo tal cosa, o sea, que yo manejo el departamento, digamos, con respeto, pero soy súper exigente con mi gente y tienen que darme los resultados. ¿Y tú escoges tu gente o es el director o la producción quien te pone tu gente? Pues desde que para mí sea posible, la gente la escojo yo. En televisión, a veces en televisión a veces te meten gente,
pero yo la pruebo y si no me gusta, pido cambio. Perdón, pero a mí la gente me tiene que funcionar. Yo no exijo que sean perfectas, exijo que pongan atención a lo que les estoy enseñando y que tengan buena voluntad para trabajar. Claro, pero en un porque además, de cine, y que se genere, sí, no los cojo yo. Y que se genere un poco ese ambiente que tratas de construir con los actores, me imagino. Exacto. Me preguntan aquí que por qué te dicen Turri, porque ella se llama Olga Turrini, entonces es conocida en el medio artístico como la Turri. A mí el Turri, yo el Olga lo perdí hace muchísimos años, es que hasta mis hermanas me dicen Turri. Mis amigas llamaban a mi papá cuando yo estaba en la universidad y decía, ¿me pasa la Turri? Y mi papá decía, acá hay 6 Turris, ¿cuál te paso? Bueno, hablabas de un tema muy interesante y es los tiempos. Con los tiempos que se manejan hoy en día en una producción, ahora como un departamento de maquillaje es productivo y cómo un actor puede colaborar con esos tiempos. Bueno, te lo pregunto por qué, porque yo he escuchado siempre que le piden a las actrices que por favor no lleguen con el cabello lavado, que porque el tiempo de peinarlo, que les ayuden un poquito de maquillaje también. ¿Cómo no competir? ¿Cómo estar encadenado o alineado para que esos tiempos sean productivos? Bueno, digamos que el día de las pruebas uno más o menos calcula el tiempo que se necesita con cada persona, ¿cierto? Yo lo negocio de esta manera. O me dan más tiempo o me dan más asistentes para poder cumplir con los tiempos. Porque máquinas no somos, somos seres humanos y hay trabajos que no se logran hacer en menos tiempo si tú quieres tener frente a la cámara un producto final óptimo, ¿cierto? Entonces, para mí, dentro de las cosas que lo hablo desde el principio, que me dicen, tienes una hora para alistar todo, o me hacen un prellamado, pero entonces eso se vuelven horas extras que no quieren pagar. Es decir, son un poco, ese siempre ha sido, digamos, un talón de Aquiles en la producción, no solo conmigo, creo que con todos los departamentos, ¿cierto? Pero generalmente logro negociarlo, o logro negociar con el asistente de dirección que me ponga una escena primero donde haya solo un actor para tener más tiempo para alistar el resto. ¿Cierto? Son cosas que a veces las logro con los asistentes de dirección. Mira, tienes esta que está detrás de esta, pues ruédame esta primero y ruédame esta después, y así yo tengo el tiempo de rodada de esta escena para yo alistar el resto de la gente. No es fácil, es una pelea en todos los rodajes, sean de producciones nacionales, internacionales, de televisión, de Netflix, de Amazon, de la que sea. El tiempo en los rodajes es el tiempo. Es bien complicado. No, y hay elementos externos que te pueden, no sé, se fue la luz, empezó a llover, vamos a cambiar el orden de las secuencias. Las conexiones de los camiones de luz siempre han sido el tema más terrible de la vida, entonces uno empieza a molestar. ¿Quieren tener actores listos a las 6 de la mañana? Ok, necesito el camión conectado a las 4:45. Turri, pero es que no podemos llamar a los eléctricos hasta las 5. Ah, bueno, entonces se retrasa el tiempo hasta las 6:15. ¿Cierto? Claro. Es decir, yo tengo que ser clarísima con el tiempo que necesito para maquillar, ¿cierto? Y cuántas personas necesito tener ese día, porque si yo tengo, no sé, 20 extras en la primera escena que van a rodar por la mañana, pues obviamente necesito apoyos, y que me monten una carpa, y que haya una luz, y que tengan una mesa, y que, ¿me entiendes? Yo me encargo de darles elementos para que trabajen, pero sí necesito que ellos tengan montado toda una estructura y que el camión y que el que recoge al actor pues llegue a tiempo a recogerlo, que el actor no se quede dormido y se levante tarde y llegue tarde a maquillaje. Es decir, son tantas las cosas de las que depende el tiempo y como todos somos humanos pues nos podemos equivocar. Claro. Y nos puede pasar algo. Ese es un tema que no está solucionado en este momento de la vida, creo que ni a nivel mundial. Turri, en medio de un rodaje, ¿qué tan responsable es el actor de las continuidades de ese diseño de maquillaje que tú haces? ¿Y cuáles pueden ser las trampas que los actores a veces hacen, que dicen, ay, eso no pasa nada, eso no, nadie se da cuenta? Los mato. Los mato, ojo. No, los mato si me cambian la continuidad. Es decir, digamos que yo me enfrento a muchas cosas importantes
y muchas cosas de ese tipo cuando me llevan actores por un día. ¿Por qué? Porque están en otros rodajes. Porque ese actor puede que esté en otra novela y está en un seriado de Caracol y está, ¿me entiendes? Está en otras, está en teatro, está en, ¿me entiendes? Entonces, es muy difícil. Entonces, cuando a mí me llegan y me mandan los, porque a mí generalmente siempre me mandan la gente para que yo la mire. Y entonces yo le digo, habría que quitarle la barba. Yo no me puedo quitar la barba. ¿Dónde está el coordinador de extras? Que este no se deja quitar la barba. ¿Qué hacemos? Cámbialo, porque necesito quitarle la barba. ¿Me entiendes? Y ahora, si es un actor como tal y viene de otra, pues, y ya empezó en la otra, pues yo tengo que respetar y la producción se tiene que aguantar tenerlo. Adaptarse a eso. Porque no tengo cómo cambiarlo, ¿me entiendes? Le puedo hacer un pequeño cambio de peinado, le puedo poner un bigote si quieren, si no lo tiene, pero no le puedo quitar la barba aunque se la quieran quitar, porque si ya está en una continuidad y solo lo contrataron por un día o por dos días en este seriado, pues yo no le puedo cambiar la continuidad al otro seriado. Yo tengo que ser respetuosa también con el diseño de la otra producción. Pero si es un actor que me llega a mí y está en todo mi rodaje, toda mi película o todo mi seriado o en todos los capítulos, pues no, o sea, no me vayas a cambiar la continuidad, no te mandes peluquear el fin de semana, que te peluqueamos aquí el lunes, no lo hagas tú solo. Ahórrate ese dinero, pregunta. Ahórrate ese dinero que te peluqueamos acá, no te preocupes, te invitamos café. No, y además dices una cosa que es muy cierta. Dices una cosa que es muy cierta, en los comienzos de los castings para esos personajes principales, si los actores normalmente están en un proyecto o traen alguna continuidad y no se la pueden modificar, tristemente uno tiene que hacerlos a un lado, porque el proyecto nuevo requiere otras cosas y cosas nuevas. Eso pasa. Sí, si es un principal, no hay nada que hacer. Si es un secundario o un... O sea, digamos que dentro del casting que va todos los días, pues tiene que haber un tipo de negociación en donde uno pueda hacer algún tipo de cambio. Pero hay veces que no se logra. Solamente con peinado o con cosas así que sean de un día. Yo le puedo cambiar el color del pelo con un spray, si lo logro, para oscurecérselo una gotita para que se le vea distinto, pero que él se lo pueda lavar porque tiene que rodar al día siguiente en el otro lado. Te preguntaba de las continuidades porque yo conozco un caso muy cercano en Perdida de una actriz que conocemos, no vamos a decir el nombre, pero la pregunta es, si el personaje necesita algún cambio desde el look, ¿el actor está obligado a hacerlo? Pues digamos que a eso se llega en una negociación con el actor. ¿Tú te acuerdas con la Perris en El Capo, cierto? Claro. María Adelaida se negaba rotundamente a dejarse cortar el pelo. Tenía el pelo a la cintura. ¿Crees? Y que le hicieras ese 7. Y que yo le hiciera ese chirrete de corte de pelo que le hice, fue un tema de conversarla y conversarla y conversarla para... Yo le decía a María Adelaida, es tu personaje, ¿tú crees que una niña como tú, que es una matona, se levanta todos los días a hacerse unas trenzas? O sea, ¿a qué horas esa niña se levanta a hacerse unas trenzas? Tienes que dejarte cortar el pelo. Y la convencí. Y fue maravilloso. Pero fue maravilloso, el look de la Perris fue increíble, increíble. Turri, ¿esa inspiración llega de qué? Me imagino que de observar, de estar todo el tiempo mirando cosas que en la calle, innovándote, ¿no? Hay un trabajo de investigación muy grande cuando te entregan un proyecto, de cualquier estilo, ¿cierto? De hecho, a mí me llegan proyectos en donde me dicen, esto se va a rodar en Colombia, pero es como si estuviéramos en Perú. Entonces yo tengo que investigar cómo es la cárcel de Perú, cómo es la calle de Perú, cómo es la oligarquía de Perú. No la oligarquía colombiana, ni la calle colombiana, ni la cárcel colombiana. O porque son maratruchas, o porque son de no sé dónde. Yo tengo que mirar cuáles son los verdaderos tatuajes que usan los maratruchas para cruzar y ese tipo de cosas, ¿cierto? A veces los actores me llegan con cosas, pero digamos que yo he logrado llegar siempre a algún tipo de negociaciones con actores secundarios, protagonistas, antagonistas y ese tipo de cosas. Con los extras sí es un tema que creo que se acaba el mundo. Más complejo. Y todavía no se ha solucionado. Hay gente que le dice a uno, Juan Pablo, un actor nunca debería tener el pelo cortico
o me lo dejo medio en un punto medio largo, porque a veces se hacen series de época y la gente no tenía esos peinados tan modernos. ¿Cuál debería ser el corte ideal para que un actor siempre tuviera turri? Pues un actor debería mantenerse siempre con un pelo medio, o sea, evitar mucho rapado aquí. ¿Por qué? Porque obviamente digamos, los undercut en este momento es muy difícil solucionar eso si el actor empieza a trabajar en 2 días. ¿Me entiendes? Yo no puedo solucionar un undercut en 2 días. Entonces, digamos que algo como lo que tú tienes, que está corto a los lados, pero no está rapado, es un largo que nos mantiene, digamos, en un término medio. Pero si a mí me dicen, digamos, generalmente la preproducción de un seriado, te digo, estamos hablando de principales, me dan un mes de preproducción o un mes y medio, pues yo puedo empezar a conversar con casting, con dirección, con los second, que son los que manejan actores, o los second ID, que son los que manejan actores, y decirle, dile por favor a fulanito que no se vaya a tocar ni el pelo ni la barba. Necesito que me llegue con lo más peludo, lo más barbudo, que aquí yo decido qué le hago, ¿cierto? Esa negociación sí la alcanzo a hacer. Y cuando hay extras de época, por ejemplo, pues yo sí soy muy clara con No. los actores y les digo, estamos en los 80s, no me sirven los balayage, no me sirven tal cosa, no me sirve tal otra. O por favor, búscame gente que tenga el pelo largo, no me sirve nadie con undercut. Si llega uno con undercut, le digo, no me sirve, paz, el siguiente. No me sirve el siguiente. Esta sí me sirve. Ahora, tapar, digamos, un balayage, yo puedo lograr taparlo, ¿cierto? Pero un pelo con, no sé, un undercut no tengo como. O sea, ¿cómo me voy a gastar un montón de tiempo arreglándole un undercut a un personaje que camina por la calle? Pues, o sea, ca los castings de extras tienen que ser conscientes de las personas que llevan. Es que no Es de lo conseguimos más actores. complejo y más difícil por Es el hacer. más. Ese tema del personal Sí. de apoyo es muy complicado. Es muy complicado, es muy complicado. Yo los considero, porque yo además soy maldita con ellos, porque no les paso una, no les paso una. Ellos me aman, pero me odian. Turri, ¿qué tan válido es el uso de pelucas, bigotes, barbas o ese tipo de elementos? ¿Cómo hacer que no se vean falsos? Yo normalmente en los castings les digo, no los usen. No los usen porque no tienen una persona que sepa aplicar ese tipo de cosas, pero esos elementos a veces es muy difícil que se vean reales. Pues a mí me ha ido súper bien con las pelucas, pero también es porque yo uso pelucas muy costosas. O sea, una peluca para que sea buena tiene que ser una peluca que esté tejida en tul, ¿me entiendes? Esas pelucas que son fáciles de pegarlo acá y que no se note. Van a ver a Andrés Parra ahorita en un seriado de Netflix que hicimos con Dinamo con Que lo una. hiciste tú. Con una peluca, o sea, Brutal. nadie se va a dar cuenta que eso era una peluca. Era brutal, brutal, pero brutal, brutal. Increíble. Y tú viste que yo lo hice, por ejemplo, en la serie, en la película que hicimos en la cárcel con Barbara Hershey, pues yo le Sí. puse a ella pelucas y nunca se vio que ella tenía peluca, pero eran unas pelucas que las pedí en Los Ángeles, que costaron mucha plata y ese tipo de cosas. Si a mí me dicen hay que poner una peluca, le digo, ok. Vamos a invertirle 3.000, 4.000, $5.000 a una peluca. Si Wow. lo hacemos, yo trabajo con una peluca y te prometo que la cuido durante todo el rodaje Sí, eso no es para que que el actor te aguante pida todo el prestada rodaje. la peluca para el fin de semana. Pero sí hay que trabajar. Y lo mismo barbas y eso, para mí sí son válidos, desde que tú tengas la plata para producir cosas muy bien hechas. Porque hacer barbas pelo a pelo, como las que yo le hacía, por ejemplo, a Marlon en El Capo, es un tiempo para la producción demasiado costoso, ¿cierto? Entonces, hay que aprender que las barbas tejidas, aquí lamentablemente yo he insistido mucho con la gente que teje aquí. Y no han querido aprender, pienso que es que están enseñados a una cosa que les sirve en general con el resto de producciones. Entonces, obviamente, tejerme a mí algo no es fácil porque yo soy súper exigente con esto. Pero yo tengo muy buenos contactos en Los Ángeles de personas que tejen barbas o de barbas que ya están tejidas, que se pueden comprar, cuestan un poco menos,
pero tú las puedes adaptar para que funcionen, ¿me entiendes? Porque yo he hecho, por ejemplo, Undercover Boss, hice varios y trabajé con pelucas así y con barbas así y me funcionaron porque no había tiempo de mandar a hacer barbas pues sobre medidas y ese tipo de cosas. Sí, porque a veces en los castings llegan unas cosas que uno dice, en la mitad de la escena se le cae la mitad del bigote, se ponen unas, estas son las pestañas, ¿no? Unas pestañas que son como para peinarse para atrás, unos lentes de contacto con unos colores rarísimos, Turri. En Perdida, ¿te acuerdas que sí me llegó una chica con unas pestañas hasta aquí que se las hice quitar y ella me odió, pero le dije, lo siento, mi amor, pero no me sirven esas pestañas, o sea, no te puedo tener en un seriado como este con unas pestañas postizas de un kilómetro, o sea, necesito que lo entiendas, lo lamento mucho, pero me toca quitártelas, y me odian, pero pues quítatelas, si quieres estar en el seriado, si no quieres, entonces el problema ya es con casting, cámbiamela. Sí, claro, claro. No, igual yo trato por lo posible cuando me llegan con lentes de contacto y se lo quíteselo, porque el director siempre va a querer conocer a la persona como es. Obviamente hay personas que desde maquillaje se tapan alguna cosita que tienen. Y no, eso es básico. Sí. Y el uso del lente de contacto es válido desde que el personaje lo pueda usar, ¿cierto? Si la característica del personaje da para el cambio del ojo, pues se puede. Yo, por ejemplo, con Sebastián, también ahorita en lo que hice para Netflix, pues le cambié el color de los ojos, porque pues no lo quería oji azul, lo quería oji amarillo, pues oji café, entonces le puse lentes, ¿cierto? Es válido. Tú, hay quienes dicen, voy a ser aquí de abogado del diablo, que me gusta a veces, hay quienes dicen que los equipos de maquillaje son los departamentos más difíciles en una producción, que si tú le caes mal a un maquillador... perdiste el proyecto, y que a veces tiene sus preferidos, los protagonistas o los famosos. ¿Eso es verdad, Turri? Turri, confiésate. Para mí es igual, y lo pueden hablar, lo puede decir cualquier persona, Juanpa, yo quiero de la misma manera a Tony Goldwyn, que me llegó por casualidad a una película, a un seriado, que a un actor colombiano como Waldo Urrego, o que a la señora de extras que me la encuentro en todos los rodajes, yo puedo querer por igual a cualquiera. De verdad, no tengo ningún problema con eso. Entonces, que el departamento de maquillaje es complejo, pues yo al contrario intento que al departamento de maquillaje lo quieran mucho, ¿cierto? O sea, hacer un departamento negociable en ese tipo de cosas, desde que yo siempre trabajo con el asistente de dirección y con los second, y les digo, al asistente de dirección le digo, ayúdame a que no arranquen con una escena en donde estén los 8 actores principales en la primera, porque necesito un prellamado de 3 horas, que ni el actor lo quiere hacer, ni la producción lo quiere pagar. Entonces no me montes de primera una escena en donde están los 8 principales en la escena, móntame una en la que haya 1, 2, o empiecen con el ejército afuera, que es más fácil alistar soldados y mientras tanto voy sacando el resto, ¿cierto? Y con los second, pues que sean muy pilos en tenerme los actores a punto en el set. Entonces, digamos que esa es una, digamos que la buena relación que tú tengas en general. Con también es parte del equipo, ¿no? Sí, y del equipo que tienes. Claro, claro. No, pero yo sí, pues es que realmente si en mi apartamento de maquillaje yo no tengo personas que anden a la velocidad que yo necesito, no me sirven, de veras no me sirven, pero yo he tenido la suerte de poder convocar casi siempre a los mismos. Entonces ya me conocen. Turri, me preguntan que cuál es el de maquillaje más complejo o el que más tiempo te ha requerido. Uy, tantos. Has hecho muchos. Sí, claro. En Mental te tocó, o sea, en Mental fue hasta, recuerdo que hasta como un hombre lagarto, lobo. O sea. Lagartos, o sea, hombres lobos, o sea, no, hay muchos, muchos, muchos maquillajes que toman demasiado. Digamos, envejecer correctamente a una persona es muy complejo. Rejuvenecerla también puede llegar a ser un proyecto, un proceso muy complejo. Que de un momento para otro se tome la decisión de que van a rodar la escena final de la película en la mitad del rodaje y tú no tienes lista la barba, y entonces toca pegar la barba pelo a pelo, pues eso se vuelve un proceso muy complejo.
Bueno, hay muchas cosas, muchos, o sea, hay muchos maquillajes que son muy complejos. Es decir, todo lo que lleve una caracterización es complejo. Si tú tienes que Turri, tú. hacer, por decir, en pérdida tuviste cuántos golpeados tuvimos, o sea, yo básicamente me la pasaba pegando prostéticos. Ese departamento no paró un segundo. Nosotros teníamos herida de día 1, herida de día 2, herida de día 3, herida de día 8. O sea, era una continuidad del color de la herida, del verdor. No, esta es más amarilla, no, esta estaba todavía más rosada. Puta, qué continuidad tan brava la de perdida con las heridas. Gracias a Sí. ese equipo de efectos especiales que trabajó conmigo, que son maravillosos esos chicos. Es decir, yo tengo la gran fortuna de haber tenido siempre a mi lado, porque mi trabajo sola no podría existir. Yo no soy capaz de hacer todo. Yo no, para mí es imposible decir, ah, sí, esto yo lo hago sola. No, yo necesito un buen key hair, necesito una buena key makeup, necesito unos buenos asistentes de maquillaje y de pelo, y necesito un departamento de efectos especiales que copie lo que yo quiero, que me genere esas prótesis, que estén siempre pilos, que venga al set una persona del departamento y trabaje conmigo para pegar esas prótesis. O sea, ¿me entiendes? Yo no puedo trabajar sola. Yo soy lo que soy gracias a un equipo que ha hecho que entre todos hagamos de ese un gran proyecto. Turri, si un actor tiene alergia a su acné, ¿es mejor que no presente audiciones o, como dicen por ahí, eso lo maquillaje lo arregla? El acné es muy difícil de taparlo, mi amor. Muy difícil, muy difícil. O sea, tú le puedes quitar el color, pero no le puedes quitar el volumen. Es imposible. O le tendrías que poner una capa de maquillaje de este tamaño que Que se va a ya, notar mucho, sí. pues, sobre todo con lo que es ahorita las cámaras de HD y de no, o sea, eso es maldito, ¿me entiendes? Yo extraño profundamente el cine de 35. Y no es teatro tampoco en donde tú no ves nada de Eso, eso, en donde no ves que es otro nada, maquillaje. están allá a kilómetros, entonces pues no se ve nada, entonces se aguanta todo. No, Bien. esto es terrible. Y no existen filtros de Instagram para taparlos ni nada por el estilo. Entonces, el Turri, acné es muy difícil. en un casting, ¿qué se debe usar y qué no? Cuando un actor va a un casting en maquillaje. O en las propuestas desde el corte y esas cosas. ¿Cuál es el punto intermedio? ¿Cuál crees tú que es el punto intermedio? Pero antes de que me contestes esa pregunta, tenía otra que era que estaba relacionada con lo que estabas diciendo. ¿Tú qué prefieres? Que en las historias a veces digan, pongamos ese actor a que haga de algo de joven, o busquen otro actor que haga de joven, poniendo de pronto en riesgo que no se parezcan tanto físicamente. Bueno, te contesto primero esa. El tema de cuando hay cambios de edad gigantescos dentro de un personaje, lo hago también mucho en comerciales de televisión, ¿cierto? Que era niño y luego era adolescente y luego era joven universitario y luego está recién casado y luego ya tiene 40 y luego ya es abuelo, ¿me entiendes? Eso es un proceso que en comerciales de televisión se ve mucho. Para mí, si tienes el tiempo y el dinero, la producción para envejecer ese personaje, es un trabajo que me encanta hacerlo, el de hacerlo dentro del mismo proceso con el mismo actor para que sea siempre el mismo. Pero es un trabajo que requiere tiempo y necesita dinero para proveernos de cosas que funcionen, pelucas buenas, barbas buenas, hacer una calota que quede bien hecha y que quede bien pegada, y eso implica tiempo y dinero. Si eso es posible, sí. Si no, yo intento negociar que me den unos rangos de edad no mayores a 15 años entre un personaje y otro y tratar de, y si tú me dices que vamos a trabajar con tres edades, pues yo quiero ver el casting y te digo, este se parece más a este que este. ¿Me entiendes? Es decir, intervenir en el proceso de casting porque yo tengo un ojo muy clínico para mirar si las facciones de este se parecen a la de este, pero es más gordito. ¿Me Claro. entiendes? Es decir, a mí en ese trabajo me va muy bien. Yo puedo hacer ese trabajo con casting y decirle, te sirve más este que este, aunque tengan el mismo color de pelo. Uno puede cambiar el color de pelo, pero a uno no le cambia la nariz también puede cambiar. De chiquito a grande, la nariz cambia mucho. Hay cosas que no cambian, la forma de los ojos, ese tipo de cosas. Entonces, hay cosas que uno tiene que estar negociando todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, si hay tiempo y hay dinero, podemos hacer maravillas. No, y las cosas se van como actualizando. En el irlandés, el Exacto. caso del irlandés, ese trabajo ¿Cómo tan te parece? increíble,
Impresionante. Pero bueno, mucho de eso lo hicieron en postproducción, ¿no? Sí, claro. Bien. Pero Y Turri, eso y es la segunda dinero. pregunta, lo del casting, ¿cómo un actor debería encontrar el punto medio para ir a audicionar? A mí me llaman muchos actores a preguntarme cómo hacen para llegar. Me dice, Turri, voy a hacer un casting de época. ¿Qué hago? ¿Me maquillas para ir al casting? Y yo hago mucho eso. Yo negocio con muchos actores que son ya muy amigos míos o que confían mucho en mí y les ayudo con eso. Hay actores que simplemente van y hacen su casting porque están seguros de su actuación y dicen, bueno, nada, maquillaje solucionará el problema de mi personaje, ¿cierto? Y si es una, bueno, y si es una serie de época o una bioserie, ¿qué tanto puede un actor proponer o qué tanto llegar al casting maquillado o mejor dejar eso neutro y que después lo decidan? No, mira, eso depende. Hay actores que les gusta mucho proponer. Yo tengo actores que sé que les gusta proponer. Y hay actores que simplemente llegan a la. Yo a veces siento en pruebas de maquillaje a un actor y le digo, ¿qué has pensado tu personaje? No, nada. Haz lo que tú creas conveniente. Y hay actores que me llegan y dicen, Turri, mira, yo estaba pensando, y si le ponemos a este esto, y si lo peinamos así, y si qué tal que tenga un tatuaje, y qué tal, y yo le digo, para, a ver, vamos a negociar, yo ya tenía pensado que tu personaje era este, qué de esto te sirve, qué de lo tuyo me sirve, y se lo vamos a proponer a dirección. Y Claro. negociamos ese tipo de cosas. Pero si te llegan a ti sin pasar por intermedio mío, pues ahí sí, sálvese quien pueda, que el No, personaje decida qué quiere hacer. y que se vean naturales. Yo, por ejemplo, tengo una pelea casada. No, no es una pelea casada, pero a mí, por ejemplo, en algunos proyectos, un cliente en especial siempre me dice, por favor, dígale a las actrices que no se alisen el pelo, que a mí me gusta verlas naturales, porque todas llegan con el pelo alisado al punto en donde les haces así por la cabeza y todo esto hace zzzz, Tienen como, frizz, ¿no? claro. Digamos que en la televisión ha avanzado un poco a eso, como a esos estereotipos se han dejado un poco atrás, ¿no? Que las ricas eran siempre pelilisas y las pobres eran crespas. Digamos que la televisión ha cambiado ese tema, pero sí. Dentro del cine especialmente es más lindo la naturalidad. Pero, una cosa es ser bella y otra naturalmente bella, ¿cierto? Siempre hay algo que hay que arreglar. El pelo natural puede ser divino, pero lleno de frizz, lleno de no sé qué. Tú le puedes ayudar a que ese crespo natural se vea mucho más bonito sin necesidad de que se vea pasado por la peluquería, ¿me entiendes? Siempre hay algo que hacerle a un pelo y a una piel y a un maquillaje para que una cosa es bella natural y la otra naturalmente bella, ¿me entiendes? O sea, hay un punto intermedio ahí que hay que aprender a manejar porque a no ser una niña de 11 años, 15, es decir, de ahí en adelante ya el poro se ve, la piel se ve de distintos tonos, siempre hay cosas que a las cámaras de hoy en día no las aguantan, no las Turri, aguantan. las dos últimas preguntas. El tema más importante de todos, los tatuajes. A eso el maquillaje los tapan. No, yo me hago chiquitos. Háblanos de los tatuajes. Pasa mucho, y te lo digo, te lo juro, y es la verdad. No, Cuando yo sé. necesitas un personaje tatuado, no existe. Pero búscame uno que tenga un tatuaje en un brazo, no existe. Pero no es sino que necesites, y te llega uno que va a estar sin camisa y tiene un tatuaje de aquí a acá. You know, my God. El tatuaje generalmente es preferible ponerlo que taparlo. Tapar tatuajes es una pesadilla, pero los tapamos siempre. Siempre. Maquillaje siempre tiene que poder tapar un tatuaje. ¿Un actor El debería o no se debería tatuaje hacer tatuajes? para mí el actor no debería tener tatuajes. Se No. pierde en casting por tatuajes. Digamos que yo he trabajado, por ejemplo, con mi amada Kate del Castillo. Ella tiene muchos tatuajes, pero son pequeñitos, uno se los puede tapar, ¿cierto? Pero te llegan tatuajes negros que se lo hicieron en la adolescencia y se lo tatuó con la novia, con una aguja, con calor, y ese tatuaje no lo tapa, pero ni, mejor dicho, ni mandrake. Son difíciles, pero me toca. En la serie que acabo de hacer, tuve que tapar tatuajes y tuve que poner tatuajes.
No, yo me ya acuerdo que, por siempre. ejemplo, en un proyecto me dijeron, ¿tiene tatuajes? No, eso le quita media hora de producción al equipo de maquillaje. Búsquese uno sin tatuajes, un actor sin Exacto. maquillaje, sin Eso tatuajes, perdón. es así. Eso es así. Digamos que para mí, en lo personal, pero yo no me puedo meter porque pues es que el actor, aparte de ser actor, tiene una vida. ¿Me entiendes? Entonces es una cosa muy difícil decirle tú a un actor, no te tatúes, no te cortes el pelo, no te lo pintes. O sea, mantente lo más crudo posible, no pases por el horno, ¿me entiendes? No te broncees, no. Es muy complejo, es muy complejo. Ellos tienen una vida. No, Sí, son, no claro. solo son actores, también son Estos 6 meses dependo de la Turri. personas. Claro que, por ejemplo, ahorita en Perdida, cuando los actores, cuando Dani Grau se me iba para Cartagena con la familia, le dije. Le compré dos frascos de bloqueador. Le dije, mira, Grau, donde me llegues bronceado te voy a matar. No te logres broncear. Pobre Daniel. Pero Bueno. sí, si ya hemos empezado a trabajar, no me hagas cambios que se me vuelvan una pesadilla en maquillaje. O sea, no te vayas a quitar la barba porque te estaba estorbando. No te vayas a cortar el pelo tú solo porque, pues, podemos equivocarnos. No te broncees porque cuando empezó la serie no estabas bronceado. Pero digamos que los actores saben de sus responsabilidades, los profesionales de verdad no te hacen ese tipo de cosas, no te las hacen. Bueno, Turri, la pregunta final, la de la controversia, porque ayer hablábamos mucho de este tema. ¿Cómo sientes que estamos en nuestro mercado latino frente a los proyectos internacionales que llegan? ¿Innovamos o terminamos de alguna manera siempre aprendiendo? Pero además de eso, esa competencia desleal de personas que a veces dicen, yo hago ese mismo trabajo por menos dinero. ¿Cómo sientes que estamos hoy en día con eso? Se está luchando, Juanpa. Lo estamos luchando, lo estamos luchando. ¿Cómo nos...? A ver, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo me veo yo dentro del...? Yo que me muevo más como en series internacionales y películas de afuera frente a lo que viene de afuera. Hemos avanzado mucho. The Mental, que creo que fue el primer proyecto americano rodado en Colombia. Acá han pasado 10 o 12 años en donde se ha aprendido, se ha aprendido. Hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido un poco a comportarnos en un set. Hemos aprendido un poco a quitarle el sonido al teléfono. Hemos aprendido a cómo se maneja, digamos, un plan de rodaje americano, mexicano, español, ese tipo de cosas, porque tienen unas personas, pues yo, por ejemplo, en Perdida, este que armaba los planes de rodaje era un genio, pero era un genio. Yo me la pasaba allá Sí. arriba con él. Yo le decía, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, José? Ayúdame. Así, ¿me entiendes? O él me llamaba, Turri, mira, pues para mañana tenemos, y yo, ya voy, ya voy, ya voy. Yo subía y bajaba las escaleras de ese estudio 100 millones de veces al día, pero sí, es súper importante. Yo creo que sí hemos avanzado, pero nos falta mucho. Es decir, todavía seguimos siendo inferiores, pero sí hemos aprendido mucho. Se está luchando mucho por, digamos, por generar una igualdad en cosas. Yo soy de las que peleo mucho. Ante la academia y ante todas las producciones, de que por favor dejen de traer todas las cabezas de departamento de afuera, porque aquí hay personas capaces de hacer un trabajo, ¿cierto? Yo he tenido la suerte, pero de verdad la suerte, de ser yo la diseñadora de una película en donde la única cabeza de departamento por Colombia ha sido yo, porque el resto son todos por fuera de Colombia, ¿cierto? Entonces yo sí he contado en proyectos con él, pero también he estado en proyectos en donde la cabeza de departamento viene de afuera y yo soy la key makeup. Y eso no, ni me quita ni me pone. Yo trabajé con maquilladores demasiado buenos, que yo lo único que tengo que hacer en esta vida es seguir aprendiendo. Yo no me las sé todas, yo no me he aprendido todo, yo todavía quisiera aprender muchas más cosas. Quisiera que en el país... llegáramos a especializarnos más en este tipo de proyectos, porque Colombia es un país que siempre llamará la atención para proyectos internacionales por los costos, porque la moneda nuestra es muy favorable para el mercado americano y para el mercado europeo. No Claro. así para, digamos, el mercado de Sudamérica, porque pues para Argentina venir a rodar a Colombia es más caro que rodar allá, porque la moneda está muy desigual. Pero digamos que dentro del panorama del europeo o del de acá, de europeo o americano, pues sí nos falta un poco que aprender, pero hemos aprendido mucho. O sea, el trabajo que se ha hecho hasta el momento se ha avanzado mucho, mucho, mucho.
Turri, nos queda un minuto. Dime. No, me toca cortarte porque se nos, no quiero que te puedas despedir. Hay mucha gente escribiéndote, gente que te quiere un montón. Gracias por regalarnos este espacio tuyo. Y nos quedan un montón de preguntas, pero gracias por la generosidad y por aclararnos tantas dudas. Juanpa, muchas gracias por esta invitación. Hay mucho por hablar. Esperemos que se dé para otra vez. Sí, pensemos en una segunda posibilidad de hablar otra vez. Vale. Un saludo. Vale. Besos enormes. Cuídate un montón. Gracias a todos. Chao. Nos vemos el fin de semana. Chao. Chao.